Bienvenidos amigos a un nuevo programa de El Pato Televisión. Hoy continuamos pescando en Yajapé, en la provincia de Corrientes, y viajamos hasta Puerto Piracuá para disfrutar de sus ricos e inigualables pesqueros. En junio, Revista El Pato llega a vos totalmente renovada. Disfruta del contenido de siempre y accede además a videos exclusivos, pensados para vivir una experiencia única, en un formato absolutamente interactivo. Ingresa a www.revistaelpato.com y viví la experiencia de leer Revista El Pato desde todos los dispositivos digitales. Velocidad. Disfruta de internet con 200 megas por fibra óptica. Conectate mejor y animate a dar el salto con GigaRed. Saltamos o volamos. Cooperativa de Trabajo El Amanecer del Virapita Limitada, en Puerto Ocampo. Cabañas totalmente equipadas de 4 a 10 personas, piscina, amplio parque, excursiones de pesca, atención a grupos de pescadores. Reservas 3482-639560, Villa Ocampo, Santa Fe. En nuestra visita a la localidad correntina de Yajapé, en la provincia de Corrientes, relevamos sus pesqueros con muy buenos momentos de pesca. Hola, Ariel, Bueno, estamos probando. Como siempre, buscando alternativas de pesca acá en Yajapé. Y tenemos una boguita. Estamos buscando el pacú también. Dos especies que siempre suelen estar acá presentes. En este tramo del río. Acá. Con maíz, con maíz hervido. Prendimos. Una peleadita, Las boguitas estas. Una pesca muy divertida. Uy, mira qué linda. Qué puntos que tiene. Bueno, es chiquita. Muy chiquita. Pero de todos modos, suma, para las especies que venimos a pescar acá. Chiquitita, mirá. Pero lo importante es tener el pulso bien afinadito, para que cuando tenemos los piques de estas chiquitas, por ahí se pueden sumar las otras de gran tamaño que tenemos, Miren las puntos que tienes, espectaculares, Así que bueno, la regresamos. Y ojalá esta llame a la otra más grande e inclusive algún pacucito si podemos sacar, Esa es la idea. Estamos en Yajapé, provincia de Corrientes. Pesca de muy buena calidad. Por ahora estamos sacando chiquitos, Pero en algún momento puede llegar la sorpresa. Dale, Rubencito. Excelente, seguimos probando, vamos. Bueno, la sorpresa que nos depara siempre Yajapé, ¿no? Estamos pescando al golpe, estamos intentando pesca de pacúes con masa. La masa que preparó Jorgito, realmente muy linda. Bueno, y apareció este
Salmoncito. Con doradito. Doradito, doradito, no salmoncito, ahí está. Sí, sí. Doradillo pequeñito, estaba comiendo en la costa de Mojarras, le tiramos al lado porque pensábamos que era un salmón. Bueno, un doradito que agarró la masa. Estas cosas pasan en la pesca, ¿eh? Bueno, vamos a levantar y al agua. Chiquitín. Chiquitín, con aparejo ustedes podrán ver, un aparejo para pescar pacúes con masa. Una brazaladita de unos 10 centímetros con un esmerillón. Y así es como se pesca pacú. Y por ahí entre los pacúes aparecen estos doraditos. Vamos al agua, ¿eh? Oh. Ahí está. Bárbaro. Bueno. Seguimos probando a ver si tenemos suerte con el pacú, por lo menos. Hicimos picar algo. Acorde siempre las bolitas de masa las tenemos que hacer de acuerdo a los anzuelos que vamos a estar utilizando. Como sabíamos que no había pacúes muy grandes, sino que eran pacúes a lo mejor de 3-4 kilos, este tipo de bolitas de masa, de este tamaño, les damos vuelta que quede bien cubierta la muerte del anzuelo y ya estamos listos para pescar. Buscamos los lugares, por ejemplo, así. Ahí está, ¿ves? Lugares con vegetación que uno prevé que el pez puede estar ahí, el pacú puede estar ahí, el salmón puede estar ahí. Tiramos, dejamos caer un poquito y levantamos para que no se nos enganche en el fondo. Una pesca muy linda, muy sencilla. Hay que tener algo de práctica para poder dirigir los lanzamientos a los lugares justos, pero en definitiva, una pesca muy linda. Bueno, una pesca a la espera. Estamos anclados acá, en esta salida de arroyo que dio un lindo atigradito. Bueno, ahora tenemos un doradito, ¿eh? Pero bueno, mucha actividad. Mucha actividad de carnada, ¿no? Gran cantidad de alevinos, de mojarras, sabalitos que están saliendo de este desagüe que nos decía Rubén, que es un desagüe natural, ¿no? Así que desagüe de zona de isla. Así que, bueno, vamos a ver si le podemos mostrar este doradito. Estamos teniendo mucho pique de boga también. Muchos piquecitos de boga. Nos estamos dedicando a, vamos a decir la verdad, a pescar bogas, ¿no? Esta estaba tirada y quedó el doradito, ¿no? Pero mucha actividad de peces. No son peces superlativos, pero sí entretenidos, divertidos, deportivos. Así que una excelente oportunidad para que venga a Yajapé, a Puerto Paraíso, a disfrutar de la pesca deportiva. Lo puede hacer con su familia también, con amigos. Está la cabaña preparada, acondicionada para recibirlos y pasar unos días realmente formidables. Se te pasó la temporada de piscina, aunque todavía hace calor, pero la posada cuenta con una piscina realmente muy linda, una gastronomía espectacular, así que tiene que venir a conectarse con esta gente y disfrutar de la naturaleza, de los paisajes, los atardeceres, los amaneceres, acá en Yajapé, Puerto Paraíso. Bueno, ahí está el doradillo, pequeñito, la tonalidad del agua es excepcional. Fíjense, un doradito pequeño, pero muy divertido. Poco a poco. Y eso que nos dedicamos por ahí al trolling, que es el que nos puede dar más grande, ¿no? Hay que reconocer que estamos en un lugar donde prácticamente se pesca en la modalidad de trolling y es donde dan los resultados más importantes. En este caso hemos elegido una pesca un poco más sutil, más liviana. Pero bueno, ahí están presentes estos doraditos para hacer la diversión de muchos, ¿eh? Ahí está. Vamos a levantarlo. Excelente. Ahí está, Ahí está, excelente. Excelente, viejo. Muy bueno, che. Bárbaro. Bueno, vamos a hacer una fotito. Y lo regresamos, sí, sí. Sí, señor. Vamos a devolver, Un machito, fíjense la aleta, Estos machitos muy combativos que tiene Yajapé para pescarlo, como les decía, en la modalidad que usted elija. Puede venir a hacer fly, si le gusta el fly, los señuelos o carnadas. Estos pequeñitos están acá y también, por supuesto, los mayores, Uf. Nada necesito, absolutamente nada para recuperarse y quedarse en el río donde corresponde que estén, No se pierda la oportunidad de pescar en Yajapé, en la provincia de Corrientes, con Puerto Paraíso. Todo un sello en el Alto Paraná. Vamos. Las emociones en el Alto Paraná siempre están a flor de piel. Y desde hace ya unos años es uno de los destinos preferidos por los pescadores del Alto Paraná.
Nos volvemos a encontrar. El 13, 14, 15 y 16 de octubre del 2023 volveremos a disfrutar de nuestro amado concurso argentino de pesca del surubí. Más de 22 millones de pesos en premios. Sí, escuchaste muy bien. Y como todos los años, la gran noche de peña, la más grande del país. Ya comenzamos con las inscripciones y los beneficios para nuestros amigos pescadores. Para más información, comunícate al 03482-425-022. Flounder presenta su nueva línea de reels frontales. Conan, Eminence, Rank, Kudos, Warrior. Flounder te acompaña en tu salida de pesca. Visita flounder.com.ar. ¿Cómo le va? Estamos en Náutica Daniela, en la ciudad de Reconquista. Queremos invitarlos, como siempre, a que vengan a conocer nuestra amplia variedad de embarcaciones nuevas, multimarca, en motores, multimarca en todas las potencias, y también contarles que contamos con servicio de mecánica, postventa y servicio de plástica. Y recuerden que estamos en la ciudad de Reconquista, Santa Fe, en ruta A009, número 3626, o que pueden consultarnos por nuestro celular y WhatsApp al 3482-219198 o por redes sociales, Facebook e Instagram como Náutica Daniela. Y estamos seguros de poder ofrecer siempre la mejor operación posible para que puedan llevarse su nueva embarcación o cambiar la que ya tienen. ¡Los esperamos! Suri presenta la más completa y variada línea de buzos y camperas para el aire libre y caza. Nuevo variante de camuflado esteros. Ahora, venta minorista al 342-5137-820. Envíos a todo el país. Náutica Raúl Petroli, las mejores embarcaciones para Argentina y el mundo. Se fabrican en el norte santafesino con mano de obra local, tecnología, calidad y resistencia en cada producto. Una embarcación para cada necesidad. Náutica Raúl Petroli, ruta 11, kilómetro 791, Avellaneda, Santa Fe. Consultas 03482-621-885. Junto a Jorge Spasandín, fuimos invitados por Lele Rubier a su complejo Piracualuch, ubicado en la localidad de Florencia, provincia de Santa Fe. El norte santafesino nos ofrece una notable variedad de especies y durante todo el año podemos disfrutar de sus múltiples pesqueros.
todas las especies que pueblan nuestro río Paraná están presentes en esta zona. Dorados, surubíes, pacúes, bogas y la variada menor. Amigos del Pato Televisión, estamos en Florencia, en el norte de la provincia de Santa Fe, invitados por Lele Rubier, acá titular de Piracuá Lodge, un lodge que cada vez que lo visitamos es realmente espectacular porque viene siempre aportando algo nuevo. En este caso, a mi espalda tengo un dip para pasar un verano o un invierno de la manera que a usted le guste, pero de la mejor manera. Gracias, Lele, por recibirnos. Bueno, la verdad y que... siempre sorprendido porque cada vez que te visitamos, algo nuevo hay para estrenar. Bueno, primero, muchas gracias por estar de nuevo acá, vamos a compartir otra vez una buena jornada de pesca. Pero también mostrarles que, bueno, que año a año vamos tratando de mejorar, de dar un mejor servicio a los clientes. Así que, bueno, seguimos apostando por la mejora y bueno, ya como decís vos, tal de que tenemos un asador nuevo, mejoramos un poco la instalación afuera, siempre tratando de ir un poquito más arriba. Un asador nuevo que si usted viene seguramente acá va a estar clavado algún cordero, algún lechón para poder disfrutar con sus amigos, con la familia. Bueno, realmente Piracuá Lodge siempre está brindándole al cliente un servicio 5 estrellas. Y en el río, por supuesto, la pesca. Vamos a ver qué pescamos hoy. Hoy vamos a intentar, vamos a ver si podemos sacar unos dorados, vamos a intentar con el pacú también. Pero bueno, vamos a ver cómo encontramos al río y a seguir con eso. Son las alternativas que siempre presenta este tramo del río Paraná, que como yo digo, desde hace unos años debe ser el mejor lugar del río Paraná. Acá siempre hay algo. Cuando no están los surubíes grandes en invierno haciendo trolling, lo podés pescar con carnada. Están los dorados para hacer bite, para hacer fly. Si te gusta el spinning, lo podés hacer. Te gusta la carnada porque no te gustan los artificiales, también lo podés hacer. Saben estar los pacúes que comparten sitio con las bogas también. Vale decir, es un sitio que guarda una gran variedad de especies donde vas a poder divertirte y pescar a lo grande. Y por supuesto en el lodge disfrutar con la familia. Exactamente. Vamos al río. Trataremos de mostrar la mayor cantidad de alternativas posible, así que ahí vamos. Seguro, acompañame, subite a la embarcación con nosotros, disfrutá de la pesca deportiva desde acá, desde Florencia, el norte de la provincia de Santa Fe, con Piracuá Lodge. Vamos. Muchísimas gracias, vamos. Jorgillo, Marcelito. Vamos a probar suerte. Vamos a ver qué pasa. Afilen los anzuelos, Es repetitivo decir que este sitio ubicado en el Paraná Medio Superior es uno de los mejores destinos de pesca del litoral argentino. Su amplia y vasta geografía hídrica hace que los peces encuentren en este lugar un sitio ideal para alimentarse y reproducirse. Bueno, Vito, esta es una situación que vale comentar. Son árboles en el medio del río, en zonas bajas. Un lugar donde generalmente se posicionan muy bien los dorados y hay que aprovecharlos. Hay que largarse bastante tiempo arriba, ser sigilosos, llegarle, pescarlos desde adelante. Y siempre tienen buenos trofeos, así que no hay que dejar de pescar estos lugares en el medio del río porque son la verdad que muy, muy rendidores. Vamos a ver, haciendo bait, probando acá en una costa. Y bueno, ya la primera satisfacción, mira. Ahí está, bien, bien. Está muy combativo, lindo. Muy combativo. A ver si nos regala otro saltito. Muy lindo color. Fíjense, Hermoso, hermoso pescadito. Estamos viendo, Mirábamos ahí con Lele, estaba cazando ahí en la orilla. La garza no miente. Sí, eso venimos viendo. Esta frase va a quedar, Había una garcita esperando que pase la carnada. Y bueno, acá están ellos. Mirá. Hermoso. Y tomó bien el señuelo, Muy lindo. La pucha. Muy lindo. Muy lindo. Muy, muy lindo. Atravesado en la boca, mirá. Sí, sí. Vamos, lo dejamos cansar bien. Que no lastime a Lele. ¿Querés que te ayude a levantarlo? Dale. Ahí está, Mirá qué lindo, Muy bueno. Hermoso. A ver. Espectacular. Excelente. Muy bueno. ¿Vamos a hacerle una fotito, Hugo? Sí, señor. Sí, señor. Miramos vamos. Mientras los dorados siguen comiendo la barranca. De vuelta al agua. Vamos a hacer que se rehabilite bien. Ya dio su pelea.
Casi que se fue, ¿eh? Bueno, ¿eh? Mucha vitalidad. Mucha vitalidad. Bueno, vengan, los invitamos a Dele, que se arrimen a Piracualos, bueno. Que se pongan en contacto con ellos. Realmente el río está espectacular. El río está lindo, vale mencionarlo, está lindo, linda altura, mucha comida, mucha vida, así que bueno. Y lindo para hacer mucha variedad de pesca, pues estamos haciendo bay, estuvimos haciendo algo de carnada, buscando el pacú, bueno, esta es una alternativa más para que se arriben y vengan a disfrutar de este hermoso lugar, ¿no? Felicitaciones y vamos por más. Dale, vámonos más. Vamos, Vito, ¿eh? Terrible, espera, vos te la giro, espera, te la giro. Bueno, ¿eh? ¡Tremendo pescado, compañero! Vamos a ver de qué se trata. Uf, no hay forma de aguantarlo, boludo. Ay, ay, ay. Ahí va. Si lo podemos mostrar. Estamos pescando al golpe. Una modalidad que nos encanta con masa, con bolitas de masa. Y bueno, tuvimos la fortuna de dar con este, ¿eh? Vamos a ver si lo podemos levantar. No se vaya el motor, por favor. No, tranqui. Ya estamos listos. La disparada que pegó fue realmente brutal, ¿eh? Estamos pescando en Santa Fe. Mirá qué hermoso pacú. Mirá qué belleza de pacú. Vamos a ver si lo podemos levantar. Hermoso pescadito. Empezamos a garetear en este lugar que nos decía Lele, está muy tranquilo. Un lugar que no lo pesca. Mirá qué pedazo de pacú, hermano querido. Mirá qué pedazo de pacú. ¿Qué te dije, mi amigo? ¡Vamos! Tremendo. Este me parece que va a ir a la nueva portada, ¿eh? De la revista digital del Pato. Seguramente ustedes van a poder ver esta nota. Con este pacú realmente muy lindo, muy bueno. Ojalá lo podamos levantar para hacer una fotografía. Cuando vos me digas, te ayudo, Vito. Mirá las mojarras, cómo se ve. Hablábamos de lo que es la importancia de la altura del río, del agua. De cómo genera vida. Sí, es verdad. Vamos a levantarlo, Lidia, a ver si lo podemos levantar. Sí. Poní un poquito para atrás. Está bien clavado, Guito, así que tranqui. Está. ¡Vamos! Mirá qué belleza de animal. Pacucito querido, que te vinimos a buscar y te encontramos. Va a ser tapa seguramente en la próxima revista. ¿Qué pacú te pescaste, amigo? ¡Qué pacú! Dale, ¡excelente! Muy bueno. Vamos a quitarle el anzuelo, vamos a hacer una serie de fotografías para que ustedes puedan ver ilustrada la revista digital de estos hermosos pacúes que tiene Puerto Piracuá. Les recuerdo que en Santa Fe el pacú se pesca y se devuelve. Esto es una normativa que ya lleva unos cuantos años. Hay que pescar, disfrutar de la pesca deportiva y devolver estos peces que son realmente maravillosos. Ahí está, ¿eh? Después de unas fotos, vamos a ir al agua con esta belleza. Mirá qué hermoso pacú, qué lindo color. Peleador, una tremenda corrida. Mirá cómo está esto, mirá. Ni a falta hacer oxigenarlo, vos, ¿eh? Cómo está agarrando. ¡Chau, amigo! Y se va. Qué pesca sensacional esta del pacú. Bien, Marcelito. Los muchachos tienen estos lugares, saben que los pacúes están. Estamos en una temporada realmente muy buena. Nos llamó la atención la cantidad de chaucha que tienen los ingás. Todavía no hizo frío, estamos con buenas temperaturas, el agua todavía está a tiempo. O sea, la verdad que estamos con una situación justa. Los desagües, comida, está todo perfecto. Y los pacúes dicen presente que usted lo tiene que venir a pescar, ¿eh? Seguimos. Bien, Hugo. Ahí está, es última hora de la tarde, como decimos siempre, el Paraná nos regala siempre algo, ¿no? Y bueno, ahí está, un doradillo. Última hora de la tarde, nos decía Lele, le tengo fe a este lugar, un lugar con palos, un lugar donde frecuentemente pescamos boga. Bueno, ahí está, un doradillo, no es de los grandes, pero ahí está, Qué hermosura cómo agarró el señuelo. Tienen una voracidad, Lele, impresionante. Están malos. Impresionante. Perdimos muchos piques, muchos dorados chicos. Están comiendo muy agresivos. Hay mucha comida en el río. Entretenido, la verdad que... Entretenido, sí, señor. Entretenido. Bueno, vamos a levantar este. Le vamos a hacer una foto antes de que se nos vaya el sol. Antes de que se nos vaya la luz. Y ya está, Ay. Ah, ahora sí, Mirá. Fíjense, Esto es lo que delata que es un machito. Esta aleta larga,
Lindo pescadito. Felicitaciones, amigo. Excelente. Para cerrar la tarde. Ahí está, para cerrar la tarde. Muy bien. Una tarde realmente con todo. ¿Eh? Le hacemos una fotito y al agua. Dale. Bueno, muchachos, estos doraditos están acá, muy activos. Listos para esperarlos a ustedes en la modalidad que les guste. Ahí está, ¿eh? ¡Buah! Se resbaló y se fue. Estaba bastante patinoso después de las fotos, pero están muy voraces. La verdad que este tramo del río Paraná le sigue pagando. Cada vez que visitamos, yo les decía, cuando veníamos para acá, le decía a Jorge, que está filmando ahora, le decía, si hay un lugar en el Paraná que me gusta pescar, que no puedo dejar de pescar, es Puerto Piracuá. Y bueno, ahí está, ¿eh? Venimos y siempre Piracuá paga, ¿eh? Bueno, te agradezco una vez más por la visita y gracias por estar pescando juntos. Seguro que sí, siempre compartiendo la amistad, que eso es fundamental. Arriba de la lancha, en el río la pesca puede ser mejor, peor. Pero compartir con amigos siempre es grato, es sí, señor. Sí, señor. Bueno, ya se nos está cayendo el sol, así volver. Que nos volvemos a la posada, pero mañana a la mañana vamos a estar pescando nuevamente. Y ustedes dentro de 7 días van a ver más imágenes de pesca en Puerto Piracuá, en Florencia, en el norte de la provincia de Santa Fe, por supuesto con el Pato Televisor. La pesca en el norte santafesino siempre está presente. Gracias por acompañarnos. Esto fue El Pato Televisión. Las máximas aventuras en contacto con la naturaleza.